Hoy también he venido con muy poca herramienta, con la horca y con la azadilla japonesa, por lo que la horca también sustituye a rastrillo y la azadilla japonesa a la azada de alambre y a la holandesa. Pero como son pequeñas extensiones, no hay ningún problema. No queremos que la tierra se quede desnuda, aunque todavía tiene humus que se ve perfectamente, ese compost. Pero vamos a aliñar un poco más. Estas hierbas no importan, las vamos a poner en la lombricompostera. Estas lechugas, como no tenía semilleros de estas últimas, las compré en la cooperativa hace unos días y las puse aquí. Y ya están echando raíces. Las puse para tener un sitio primero despejado donde plantarlas. Y bueno, aquí me están haciendo eneldo, que es que sembré eneldo de la semilla de este eneldo que tengo aquí al lado. Y ya está aquí germinando. Bueno, vamos a llevarlas. Vamos a hacer este paso intermedio después del semillero a una fase intermedia para que el plantel siga creciendo. Antiguamente eran los criaderos que se llamaban. Había algunos cultivos que se aconsejaba hacer este paso del criadero y otros que directamente desde el semillero, la plantación, picarla de asiento ya a su lugar definitivo. Mañana viene mucha lluvia, toda la semana, lluvia, lluvia, lluvia. Y esta tarde justo tenemos una ventana de buen tiempo, aprovechamos para hacer algunas plantaciones de estas lechugas y cubrir nuestros bancales que han quedado despejados con la mejor ropa
que es el compost. Esta ya está para coger. Maravilla. Y aunque va a llover, siempre me gusta darle una ligera regada por si las moscas. Después de plantar, acabo de echar compost, también ese compost que se asiente bien. Rúcula doméstica, que ahora sí estoy cortando con cuchillo porque tengo mucha rúcula y para no estar hojita a hojita, aunque pudiera durar menos la planta viva o en buenas condiciones, pero igualmente yo creo que aún haciendo corte y rebrote podemos tener durante bastante tiempo estas plantas de rúcula. Eso espero, porque la selvática, visteis que se subió bastante rápido a flor, aún deshojando a mano. Ahora voy a coger más hojas, voy a coger espinaca, voy a hacer aquí un mix y para llevar a la cocina. Aquí sí es recomendable sacar las hojas, buscando esa mayor longevidad de nuestras plantas. Beautifly, una espinaca que me está sorprendiendo para bien, buena germinación, inmaculadas las hojas, ¿qué más se puede pedir? Que estamos en un lugar de contrastes, seguramente ya casi tantos o casi todos los lugares tienen esos contrastes de o no llueve nunca o llueve muchísimo, de golpe. A veces es difícil incluso que la tierra pueda absorber este agua sin que corra por su superficie, cosa que siempre hay que evitar, porque agua corriendo por la superficie de la tierra equivale a pérdida de tierra, erosión. La erosión siempre va a ser mucho menor si tenemos compost, si tenemos esa cobertura orgánica o si tenemos, en el caso de cultivos perennes, como puede ser un viñedo o puede ser un olivar, tener cultivos de cobertura para proteger esa separación entre líneas, esas calles. Y eso es lo que va a evitar el peor de los males, que es la erosión de la tierra. Ese es el peor de los males que le puede ocasionar a un suelo agrícola o a un ecosistema agrícola, la pérdida de su base, que es su tierra orgánica, su tierra fértil.
Y sin embargo, como ya sabemos, la pérdida de tierra es el pan de cada día debido a las prácticas que son más usadas en mayor escala en la agricultura mundial. Y la última tanda de zanahorias sembrada, que por cierto aquí todavía estoy viendo una densidad demasiado alta, pero donde están más separadas, ya comienzan a tener un tamaño muy respetable. Y las vamos a dejar todavía que crezcan. Porque todavía tenemos la anterior tanda que está aquí. Todavía y es que no tengo la pala. Para el chucrut también, la zanahoria, nos va a venir de lujo. A ver si consigo sacar esta. Bueno. Y ya sacamos todo lo que quedaba de zanahoria de esta siembra. Tenemos todavía en la cocina zanahoria, pero fijaros qué maravilla. Bueno, vamos a ver estos nabos, que creo que ya podemos ir sacando alguno. De momento voy a sacar estos tres. Y uno de mis cultivos favoritos, también la remolacha. ¡Qué maravilla! Que puedes tener durante todo el año. Es que es un cultivo también muy, muy, muy rústico, tanto con temperaturas frías como con bastante calor puedes cultivar remolacha, y con siembras escalonadas pues perseguir ese gran y lograr ese objetivo de todo hortelano, de tener producto durante todo el año y durante el mayor número de meses posibles del año. Pues antes de voltear esta pila, lo que he hecho ha sido vaciar esta otra. De aquí hemos sacado ya mucho compost, que habéis estado viendo en otros vídeos, como cada vez que quitaba un cultivo cubría el espacio con un poco de compost superficialmente, así durante toda la temporada.
Y aquí queda un poquito en el fondo de compost, pero lo vamos a dejar también como elemento inoculante de esa microbiología activa que también queremos que ya rápidamente colonice a este montón. Os lo voy a enseñar qué aspecto tiene vacío. Se ve algún resto de compost abajo. Esto nos va a incordiar. Vamos a ponerlo ahí. Todas las judías, plantas de pimiento. Bueno, aquí de pimiento me parece que no hay, pero sí me está pareciendo ver. Sí, hay muchas plantas diversas. Toda la biomasa que se produce en la huerta es alucinante. Hay mucha parte muy fibrosa y esto retrasa el compostaje, pero se va a hacer. No tenemos prisa ahora mismo y aquí ya va apareciendo. Y como van a venir las lluvias, no queremos dejar esto destapado. Hemos dejado, como veis, un poco de compost en el fondo y lo voy a cubrir. Lo voy a cubrir. Esto también va a hacer que se desplacen las lombrices. Y terminaré desplazando todo hasta aquí, pero lo voy a hacer poco a poco para de esa parte ya sacar el puro humus o lombricompost. Eso es puro humus de lombriz prácticamente. Siempre hablamos de humus de lombriz en términos relativos cuando tenemos este tipo de vermicomposteras, porque en realidad hay muchos otros bichos. No sería justo decir que aquí las únicas que están transformando esto son las lombrices. Por eso podríamos hablar de un lombricompost más propiamente. ¿Y esto qué es? Vaya, no sé por qué está aquí este tronco. Lo vamos a dejar, aunque no deberíamos poner partes tan leñosas, pero de momento lo voy a dejar ahí.
Wow, increíble. Y como hay mucha lombriz, tampoco tenemos que hacer una capa muy espesa, muy alta, que eso tampoco les gusta tanto a ellas. Ellas son más superficiales, por eso no es mala idea que cubramos esto. Fijaros lo que hay aquí. Hay mucho material gratis en los basureros y en tantos lugares.